Hola mis estimadas bestias, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Como ven en pantalla, tenemos a dos grandes invitados. Así que les paso el micrófono para que se presenten. Parte de las damas, como siempre. Adelante, adelante. Javi. Qué caballeroso, hay que invitarte más seguido a estos programas. Ah. Soy un caballero siempre. Bueno, hola chiquillos, de quienes nos estén viendo. Yo soy la Javi, soy la polola del Dani del podcast El Libro de los Secretos. Y eso en realidad no sé qué más quieran saber de mí, Kaiden, qué más pueden ir diciendo. Yo soy re mala para presentarme siempre. No sé, tus redes sociales, algo así. Bueno, el Dani va a dar la propaganda del libro de los secretos. Yo doy las mías nomás. Bueno, mis redes sociales lo que más uso es Instagram. Por Facebook no. Yo creo que lo ocupan los viejos y en realidad yo lo ocupo para ver videos. Así que no sé si alguien usa Facebook, pero no sirve mucho. Así que Instagram. Tengo mi perfil privado. Que bueno, me llamo ahí javi.be. Y tengo mi Instagram de Nutri, que también soy nutricionista, y ahí subo un poquito a veces de contenido de salud y hábitos de vida saludable, que es Nutri-Javi. Eso que es. Exactamente. Buenas cabros, ¿cómo están? Gente de las crónicas de Kaiden. Un gustazo haber estado acá, un gustazo de estar con Kaiden como siempre. Kaiden generalmente está invitado a nuestro podcast. Y hoy día nos tocó estar en su programa, así que estamos felices de estar acá. Y como pudieron escuchar, somos del podcast El Libro de los Secretos. Somos hartos ya, somos la legión, como le dicen los del Libro de los Secretos. Somos 57.000 y tantos ahora, no me A ver, acuerdo estuve cuánto, pero hace poquito vi los números de esta semana. Y sí, somos hartos ya, así que en Spotify estamos contentos. Nos pueden encontrar como Libro de los Secretos, tanto en iVoox, en Spotify. Y todos los lunes y jueves tenemos directos a través de Twitch. A menos que pase algo por mi trabajo, porque yo a veces trabajo y viajo. Así que, por ejemplo, este jueves pasado hubo podcast porque estaba yo en otro lado. Entonces, así, generalmente uso esa plataforma. Si nos quieren seguir en Instagram también, estamos como el libro Los Secretos, todo junto. Y soy malo para las redes sociales, solamente uso mi cuenta personal para hablar con la Javi, entre comillas, porque nos mandamos memes, así que no hay mucha en la interacción y guardamos recetas. Y lo que más uso es el Recetas que no podcast. hacemos. Exactamente, recetas que no hacemos por la pobreza. Pero ahí estamos en, como les dije, en Spotify. Y si les gustan los temas paranormales, teológicos, extraterrestres, ufológicos, conspiraciones, ahí están bienvenidos en nuestro podcast. Así que eso, nos vemos. Recordarles igualmente que las redes de los chicos van a estar acá en la descripción, por si los quieren seguir. Así que, chiquillos, ¿qué les parece si empezamos con esta vaina? Así que lo Ya. primero que les pregunto, ¿ustedes cuál es su postura frente a lo que vendría a ser el mundo paranormal? Lo que se conoce popularmente como el mundo paranormal. Si somos escépticos o no. Eso mero. ¿Qué piensas tú, Javi, desde tu punto de vista? Bueno, yo siempre lo he dicho, los chicos que igual nos han escuchado en el podcast, yo soy más escéptica. Creo que existe un mundo paranormal, no lo voy a negar. He tenido experiencias, he conocido gente que tenía experiencias. Yo creo que como a todos. Pero yo no le doy mucha importancia, la verdad. Es como que, no sé, llegué a un punto en mi vida en que, no sé, pues se me aparecía alguna sombra o sentía una respiración en el oído. Y es como, ya, déjate de hinchar, déjame dormir tranquila, ¿qué me vaya a hacer? O sea, literal, eso era mi para. Literal, eso era lo que hacía. Y como que de a poco dejé de tomar la importancia y dejaron de pasarme cosas. Entonces, como que no le doy mucha importancia y soy un poquito escéptica. Sé que hay cosas que son reales y también sé que hay cosas que no son reales, perdón. Y ahí yo me muevo entre el que sí, que no, que puede ser, que no sé. Perfecto. ¿Dani? Bueno, mi postura, como todos saben en el podcast mío, yo soy totalmente creyente del mundo paranormal. Y más que nada, bueno, por muchas vivencias personales que he tenido, recuerden que yo practiqué espiritismo muchos años, así que por ende
He visto muchas cosas, he hablado con muchas cosas. Y más que nada, siempre he dicho también esto, que el mundo paranormal es más normal de lo que parece. Es más normal que paranormal. Entonces, es un mundo cotidiano que nosotros no vemos solamente, pero que está presente y que ha estado a través de las culturas. Y tanto ateos como creyentes, gente que cree en, gente teísta que cree en algún dios o en alguna deidad, piensa que existe este mundo. Y de hecho, si cualquiera de tus oyentes o de los que nos está escuchando piensa que hay un dios, ese dios tiene que ser extraterrestre, así que por ende tiene que haber un mundo ahí paranormal o más distinto de lo cotidiano, por lo menos. Así que yo soy un total creyente del mundo paranormal y en eso, en esa parada estoy. De hecho, de eso se trata mi podcast, de guiar a la gente en este mundo para que entienda el mundo paranormal. Ya, les pregunto igual otra cosa. ¿Qué fue lo que, como su primer acercamiento a lo que vendrían a ser ese tipo de experiencias que ustedes se recuerdan? ¿Qué fue lo primero que les pasó? No sé si quieres empezar tú, Javi, o parto yo. Dale tú por mientras que me voy acordando, porque así como la primera, no sabría decir. Bueno, yo esta experiencia la he contado varias veces, pero el primer acercamiento fuerte que yo tuve con el mundo paranormal fue el. Oh, no, ahora que estoy pensando. Bueno, yo pensaba que era el tema de cuando hice mi primer pacto, cuando tenía 11 años. Pero no, mi primer evento paranormal, que yo una vez se lo conté a mis papás. Yo cuando era niño, una vez bajé al primer piso, porque yo cuando era niño en la básica o en la primaria, y yo entrábamos al colegio a las 7 de la mañana. Entonces uno tenía que levantarse a las 6. Lo bueno es que era media jornada, uno salía a 10 para la 1 y tenías toda la tarde libre. Así que era bueno eso. Y recuerdo que una de las mañanas que bajo, vi a lo que le llaman el hombre del sombrero, que en ese entonces no sabía lo que era. Era muy niño, ¿sí? Iba en la básica. Entonces yo me acuerdo haber entrado a la cocina y vi una persona parada con de una gabardina negra, un sombrero negro. Y me miraba. Me dio miedo, me subí al segundo piso, volví, no estaba. Entonces esa fue la primera experiencia paranormal que tuve. Y después de eso, obviamente, por X cosas que pasaron en la vida, decidí entrar al mundo espiritista y ahí obviamente tenía experiencias todos los días prácticamente. Algo poco. Un poquitín. Javi. Ya, yo. Es algo un poco cómico, porque las primeras experiencias las tuve con relatos de gente que le pasaban cosas extrañas, paranormales. Bueno, yo soy de campo. Mi familia es de campo, familia de agricultores, entonces el diablo se les aparecía como día por medio, intentaba comprarles el alma, hacer negocios, que los marcaba, cosas así. Entonces yo crecí como con esas historias de mis tatas, de mis tías, ay, que igual le ponían un poco de su cosecha, entonces más que miedo, algunas nos daban risa, pero igual nos daba miedo porque nosotros éramos chicos con mi hermano, con mis primos, que de repente conversábamos con algunos tíos, con mi tata. Entonces ahí nosotros íbamos conociendo cosas, íbamos sabiendo, íbamos preguntando. Igual nosotros como niños curiosos siempre nos gustaba meter ahí el dedo en la herida, estábamos muertos de miedo, pero estábamos y qué más, y qué más, y qué más, y pidiendo que nos contaran más. Y en lo personal, a mí, no recuerdo bien la edad ni el momento exacto cuando me empezaron a pasar estas cosas, pero era aproximadamente entre la adolescencia o entrando a la adolescencia, por ahí entre esos años, como entre los 11 y 15 años más o menos por ahí. Yo empecé a ver cosas, empecé a ver gente en realidad. Yo y empecé a sentir, por ejemplo, siempre que dormía escuchaba una respiración en el oído. Siempre, siempre había alguien ahí molestándome, que de repente sentía que se sentaban en mi cama, que se paraban, que andaban caminando por mi pieza, cosas así. Pero fue como eso, fue un periodo bien cortito en realidad, como te dije, después fue como que, ay, ya váyanse a la mugre, dejen de molestar. Perfecto. Dani, ¿tú alguna otra experiencia así como fuerte que te haya pasado? O algo así como que te haya dejado como medio, como que me quiero acercar por curiosidad, pero me da miedo.
No, o sea, tengo las experiencias que yo me acercaba eran todas voluntarias. Entonces yo cuando era niño por lo menos empezaba los primeros rituales que se hicieron de hechicería, porque hay que hacer una distinción, pues entre la hechicería y la brujería no es lo mismo. La hechicería es una rama más oscura que la brujería. Por ejemplo, la magia negra que le llaman a los brujos, eso es parte de la hechicería ya. Desde lo básico de la maldad hacia abajo. Eso se le llama hechicería. Entonces, para la hechicería hay que hacer rituales. Hay muchos rituales, hay muchas cosas y malas. Entonces, dentro de hacer esos rituales, esas cosas, uno va viviendo cosas fuertes. Entonces, después como que uno la mimetiza con su vida cotidiana y se vuelve algo normal. Por ejemplo, cuando era niño, las primeras veces que entré, esto se lo conversé a mis papás en alguna oportunidad, después más grande, sí. Yo recuerdo cuando hice los primeros pactos, el primer pacto con el débil, con el demon, con la flecha, con el mandinga, el cachú, como le quieran decir. Y recuerdo que la primera noche que duermo, o que intento dormir, yo veía muchas cosas, veía seres extraños, me tocaba en el cuerpo unas manos frías, se sentía. Entonces tu sudor era frío, me daba miedo, me daba miedo el frío, me daba miedo es como cuando uno sale a la lluvia y se moja la ropa. Era como esa la sensación que tenía en el día. Entonces para mí andar calentito era lo mejor, para mí esa es la mejor sensación hasta el día de hoy. Tengo el cuerpo yo muy cálido, muy, muy caliente. Entonces me gusta eso, me gusta dormir calentito, me gusta estar calentito. Amo el verano, yo puedo estar abajo del sol así, quemándome, pero, o sea, en realidad no me gusta quemarme, pero puedo estar todo acalorado con calor y me gusta la sensación. Entonces, son por experiencias que uno vive. Entonces, cuando uno es niño, esto uno no lo asimila bien. Uno no sabe de dónde vienen, qué es lo que hacen, por qué lo hacen. Entonces, por lo menos mi vida fue buscar respuestas en las cosas. Sobre todo después de los 17 años que yo empecé ya hace 10 años, que empecé a buscar la más lógica a todo lo que creía, a todo lo que veía, a todo lo que viví. Perfecto. Oye, con el tema este, a lo mejor lo que una vez que lo contaste, con el tema duendes, que son creo que los que más te dan miedo, ¿cuáles Sí. han sido tu experiencia con esa gente pequeña? Bueno, tengo varias. Les puedo contar la última, sí, que es la que menos he contado Dale. en lugares. Que la última fue de que hace un tiempo, hace como un año, fui a pintar a un lugar aquí que se llama. Uy, se me fue el nombre, Coihueco. Sí, Coihueco. Y ahí estaba en Coihueco, pintándole a una señora, una viejita. Muy buena onda, un saludo a la señora Mónica, si es que nos escucha, no creo. Un saludo. Lo sabe. Y bueno, la cosa es que ella tenía varios problemas con. Había gente que le había tirado mal. Le habían hecho magia negra a esta persona. Y yo llegué de chiripa ahí porque la persona que me arrienda me llevó a trabajar ahí. Entonces yo estaba pintando la casa. Y recuerdo que era el último día de pintar. Yo ya estaba terminando el trabajo, el último día que pintaba. Y yo estaba pintando dos colores la casa, de tres colores. Estaba pintando blanca las murallas, el cielo blanco. Los esquineros, como le llaman, lo estaba pintando con un azul marino. La pieza de ella, de la muralla de atrás, era azul marino. Y la cocina era verde. Era la única parte verde en toda la casa. Era un verde clarito, era bien. Un crema bien bonito. Ah, vale. ¿Ya? Entonces, todo era así como colores pasteles. Era todo bien bonito, bien. Se veía como bien luminosa la casa. La cosa es que generalmente yo estaba con ella en la casa. Ella estaba haciendo sus cosas y yo estaba pintando. Y a veces ella salía y yo me quedaba pintando en la casa. Generalmente se escuchaban pisadas, cosas en el segundo piso. Ojo que el segundo piso también para acceder ahí era imposible, pues era, o sea, era casi imposible, era muy difícil porque era de estas casas que tienen esto, escalera escondida. Como en Los Simpsons, por ejemplo, con el ático cuando abrían con una cosita, una cuerdita.
Así mismo tenía que abrirlo para entrar al segundo piso. El segundo piso era bacán, sí, tenía una tele, un sillón bacán, tenía una mesa de pool. Era bonito. Sí, era una persona con dinero. Entonces, pero a veces se escuchaban pasos en el segundo piso, todo. ¿Ya? Pero eso a mí no me da miedo eso. Entonces, yo pintaba normal, a lo demás yo me dedicaba a escuchar cosas teológicas. Yo, mi día era escuchar podcasts, cosas teológicas, podcasts de paranormales, no sé. Pero siempre buscaba algo que para entretenerme, no solamente escuchar música, sino escuchar algo que lo que pudiera como aprender algo. Y ya, estaba ahí y mientras pintaba, apareció sangre en el suelo, así como si una mancha de sangre, chiquitita, no muy grande como este porte, era así una mancha de sangre en el suelo. Y pero yo pensaba que era pintura o que yo había pisado algún bicho o algo y no me di cuenta. Ay, yo dije qué raro. Limpié. Ah, todo esto. Días anteriores, porque eso fue un martes o miércoles. Ella el viernes de la semana pasada le había pasado lo mismo. Ya estaba limpiando la cocina y aparecieron manchas de sangre. Y dice que las limpiaba y aparecían más manchas de sangre. Entonces estaba rara la cosa. Ya. Sucede que me pasó lo mismo a mí. Veo esa mancha de sangre, la limpio. Y recuerdo que después sigo pintando. Y siento que hay alguien detrás, como esa sensación que uno tiene. Y cuando miro, era un ser pequeño, diminuto, que estaba sentado en la mesa de la cocina. Y se estaba como riendo a carcajada. Una sonrisa así bien malévola. Y yo tanto miedo tuve que atiné a salir corriendo solamente. Salí corriendo y salí afuera de la casa y me quedé ahí. Y me quedé ahí un rato esperando. Y iba a llamar a don Gustavo para que me fuera a buscar. Don Gustavo era la persona que me arrendó. Es porque él me tenía que venir a buscarme de Chillán y está como a 20, 30 minutos de Coihueco. Entonces, y el celular lo había dejado en la cocina, está al lado de la mesa. Entonces me tuve que devolver, armarme valor, me devuelvo, ya no hay nada. Miro todo, no hay nada, no hay absolutamente nada. Y me voy yo después a mi casa. O sea, a mi casa. Llega don Gustavo, me voy para afuera. Llega don Gustavo y cuando estamos revisando, hay pisadas, hay huellas de pintura, pero de una patita pequeñita. Hay dos huellas de una patita. Le sacamos fotos, me acuerdo, la tengo en el celular que doné. Y de hecho ese celular ya perdí las fotos, supongo. Pero estaban las fotos ahí. A ver, yo parece que guardé esas cosas. Ah, sí, lo tengo en Terabox. Ya, si la encuentro te la mando. Y en nuestro chat, recuerda que me las enviaste. Sí, en el chat de don Gustavo debe estar también. Que él también se las mandé. Bueno, la cosa es que pero va a buscarla esto ya hace un año. La cosa es que le sacamos fotos a las huellitas, se sentían ruidos todavía en la casa. Así que ahí hicimos un machitún cristiano con don Gustavo, nos pusimos a orar, hicimos algunas cosas. Y cesó el ruido, cesó todo, terminé de pintar y nos fuimos. Ahí terminé todo. Entonces, eso fue como lo último que pasó con duendes en torno a mi life. Javi, ¿tú? ¿Alguna experiencia con duendes? No, gracias a Dios no, y espero que nunca me pase. ¿A qué te refieres? Oigan, ahí No. con el tema ovni, Dime. ahora que lo confirmaron. Yo tuve un avistamiento. ¿Cómo? ¿Sí? Ahora que se sabe que no somos los únicos en el planeta, o sea, en la galaxia. Bueno, y siempre lo supe, ¿eh? Pero ahora no Sí, soy porque loco, es que ¿no? por estadística era muy imposible que seamos los únicos seres vivientes en tanto. Tanto Pero hay espacio. gente que lo cree, Sí. gente que lo pensaba. Yo sí tengo experiencias ovnis, una. La Javi tiene, ¿tú tienes experiencias ovnis? Ella que vive en San Clemente, en zona caliente. No vivo en San Clemente. Ah. Como a 5 minutos San Clemente, loco. Así. Pero no es San Clemente.
Podía ir en bicicleta, loco, a San Clemente y no vivir. ¿Y a Talca Exactamente también? donde estaban los... ¿Cómo se llama? No, lo estoy confundiendo. No, no dije nada. Hay una ruta ufológica en San Clemente, sí. Ah, entonces sí, Sí, está bien. no. Ya, era eso. Sí, no. Me dio No, confundido. acá tú miráis el cielo un rato y veis cuestiones raras moviéndose, así que es súper fácil, sobre todo de noche, aquí ver cosas medias raras en el cielo, porque uno cacha el tiro, que no No, son qué bien. aviones o que no son estrellas, se nota muchísimo, inclusive que no son drones, aunque por acá es raro que pasen drones. Pero sí me acuerdo de una súper vivida que tuve cuando éramos chicos, bueno, lo típico, bueno, no. Contexto, primero. Yo vivo en un terreno que era de mi bisabuelo y era como media hectárea, más o menos. Y él empezó a lotear. Entonces nosotros le compramos un terreno y así a diferentes hijos, o sea, tíos míos, les vendí terreno. Entonces yo vivo muy cerca de mi familia, de muchos miembros de mi familia. Entonces me crié desde chica con algunos primos que eran más o menos de edades similares a las mías. Entonces nosotros, como buenos niños de épocas antiguas, nos quedábamos hasta afuera jugando tarde de noche. O sea, nosotros nos paseábamos por acá el terreno. Ahora hay casas construidas, pero antes no. O sea, había como dos casas en los extremos, entonces teníamos mucho terreno para jugar y como estábamos en un terreno pseudo cercado o cerrado, porque era un terreno particular que lo estaban vendiendo por partes, era seguro estar ahí. De hecho, como vivo en el campo, hasta un par de años igual seguía siendo seguro, ahora ya no, ya no era seguro. Y entonces nosotros nos quedamos jugando y me acuerdo que una noche estábamos mirando el cielo como un niño. Típicos niños que estaban haciendo tonteras. Y mirando, estábamos mirando ahí y de repente vemos que algo se mueve. Y era como, pucha, no sé bien cómo describirlo, pero era como una S verde. Literal, era verde, como verde chueque. No sé cómo decirlo de alguna otra forma, pero un verde que se veía que era verde. Y nosotros lo veíamos moviéndose. Y era así como una S. Y nosotros, bueno, como niños ingenuos, tratamos de buscar algún teléfono de algún tío, de alguien de nosotros, y le sacamos fotos. Y yo me acuerdo, la foto creo que la perdí. No tengo idea dónde está, pero se ve clarito que era como una S. Pero no era una S así como una nave, una S, eran como dos U's unidas, era una acá y después allá, que tenían como puntitos como en las uniones, algo así. Y según lo que nosotros entendimos en ese momento, eran como pequeñas, o lo podríamos interpretar, eran como pequeñas navecitas que tenían como conexiones entre ellas que formaban la S. Pero la foto de verdad se veía súper vívido que no eran estrellas y que era algo extraño en el cielo. Y yo me acuerdo que tenía un profesor en el colegio y un día estábamos hablando de eso y yo justo tenía la foto en mi teléfono en esa época. Y yo le dije, no, profe, si los ovnis existen, yo los he visto. O sea, yo miro, veía mi casa, mira el cielo un rato y va a haber cuestiones raras. Así que no me venga a decir que no existen estas cuestiones. Y le mostré la foto y es súper mala onda. Ah, no, te lo sacaron de internet. Y yo, uy, pero si la saqué yo, la sacamos con mis primos, estábamos mirando. Y así, pues no sé, de repente vemos cuestiones como forma de círculo, pero lucecita, así como parpadeando, formando un círculo. Hay puras lucecitas. O de repente vemos, no sé, estrellas, pseudoestrellas se mueven muy rápido en diferentes direcciones que van así. Y de hecho, si mal no me equivoco, una vez también con mi familia estábamos viajando a Santiago. Y vimos literal, o sea, como los platillos esos los típicos de las películas, como que son redonditos, tienen como una parte arriba, las lucecitas. Vimos un montón de esas naves redondas cuando íbamos por la carretera. Y con mi hermano quedamos así como, ¡ay, qué es esto! Y mis papás estaban así como, no tengo idea de qué está pasando. Pero se veían vívidos porque era de día todavía. O sea, se estaba atardeciendo, sí, se estaba como entrando la noche, pero estaba claro. Entonces se veía la forma, se veía todo y quedamos para adentro todo. No podíamos hacer mucho porque íbamos acá en la carretera a 800 mil kilómetros por hora, entonces no se podía hacer mucho. Pero esos son como los avistamientos más cuáticos que me acuerdo. Nice. Porque a mí, por ejemplo, uno que me contaron, no sé si sea real, fue que Cáncer Ríos, al lado de Rengo, una tía, por decirlo así,
ella estaba, ellos viven en campo y ella con su hermana estaban tomando once, como en las 8:30, más o menos. Y en eso ven como que la parte donde tienen los caballos, que está como a, no sé, unos 100 metros de la ventana en la que estaban ellos, se prende una luz muy fuerte. Pero fuerte así, que iluminó toda la casa y no las dejaba ver. Pero después ya ellas salen, la luz ya se había ido, salen y lo que ven en el suelo es como estos típicos símbolos que quedan en los maizales. Crop Eso. Pero a menor escala. Y después ¿cómo fue? La tía nos dijo que ahí, en donde supuestamente había estado arriba de la nave, empezó como a crecer un pasto raro. Y yo fui yo cuando me enteré de esto, ya había pasado como, no sé, 3 o 4 meses. Y el pasto ya había nacido nuevo. Pero lo que sí se notaba un poco como el círculo que había quedado, como la marca. De hecho, dos capítulos pendientes que tenemos en el libro Los Secretos son Bob Lazar y los Crop Circles. Los Crop Circles son un tema muy complejo, muy bacán de estudiar. Muchos de ellos son matemática cuántica, que recién se está entendiendo. Para un Crop Circle, por ejemplo, hay libros de 800 páginas explicando el Crop Circle matemáticamente, geométricamente. Es muy bacán el tema de los Crop Circles. Bueno, yo la última experiencia ovni que tuve, y la primera en realidad fue refome, que una vez yo estaba en un cerro y vi una luz, ¿sí? que se movía raro, un círculo. Y la segunda ya fue más interesante, que la grabé y aparecí en el Grimorio de Rix incluso, Ah, ya, cuando se me acuerdo. hace un tiempo, y que lo grabé y que todos me dijeron, no, si son el satélite de Starlink y todo. Yo soy ingeniero en telecomunicaciones, a mí no me pueden decir que un satélite y que no. Yo trabajo con eso. Trabajo con satélite. Entonces, un satélite, por ejemplo, no cambia, no se pone estático, no cambia de velocidad, no puede hacer eso, porque funcionan con física, por la atracción de gravedad, así funciona. Entonces, no, lo que vi no era así. Y de hecho, un satélite es visible a 500 kilómetros a la redonda, 600 kilómetros, o 400, dependiendo de la calidad del satélite. Por ejemplo, tú hay veces que vas a ver. Porque se pueden ver satélites. Si tú te pones con Sí, mucha he visto. atención Un ahí, te par de pones y es veces sí he como una visto. luz verde que se mueve, una luz rojita, chiquitita que parece una estrella que se va moviendo despacito. Sí. Eso, si tú llamas a una persona que está a la ciudad al lado tuyo, posiblemente a una ciudad de distancia o dos ciudades de distancia, ellos también lo puedan ver. Entonces se puede, porque está muy, muy alto. Entonces yo, para comprobar que era un satélite esa vez que estaba mirando eso, porque me puse a grabar y después dije, ah, voy a llamar a la Javi, va a ser si un satélite. Llamé a la Javi, le dije, amor, salga para afuera y dígame si ve algo en el cielo. La Javi salió, no vio nada. Y cuando yo le estaba llamando, esta cuestión empezó a acelerar y ¡piu! Se perdió así, pero como una nave nodriza a los Star Wars, así, cuando pasaba a velocidad luz, algo así. Sí, igual me acuerdo que Rix después mostró un video que en Asia, creo que en China, Sí, después en Japón mostraron lo mismo que yo había le grabado, pasó o lo sea, mismo. apareció el mismo, y en otra parte del mundo también, en Valparaíso, si no me equivoco, también apareció lo mismo, y en otro lado. Eran como cuatro lugares distintos, el mismo día se presentó el mismo objeto, y yo fui una de esas personas que grabó ese día. He buscado el video Afortunado. con. Claro, he buscado el video con el Grimorio de Rix, pero no lo encontré, loco, no lo pude encontrar. No, No, la otra vez lo no estaba se lo habrán buscando, no me bajado. acuerdo por qué cosa, no sé, le voy a preguntar a Rix, Hay que preguntarle a pero Rick. hay que preguntarle. Pero yo Eso sí. recuerdo que no está, no lo pude pillar, no pude. He pillado todos los demás videos donde aparezco con Rix, menos ese. Hay que buscarlo. Ya, me quedé con el morbo. Por dos. Con el tema de esto, criaturas vivas, puedo decirlo así. Chupacabra, chupacabra, pie Críptidos. grande. Críptidos, sí, en pocas palabras. ¿La han visto algo o sabido de algo? Yo creo en los críptidos. El Yo tema más. prefiero no creer. Yo sí, porque al final pienso que. Bueno, esto. Vamos a hablar un poquito del tema de lo que estoy escribiendo y estudiando. Para escribir.
El tema del... Hay un ateo que se llama... Uy, se me olvidó el nombre este. Pero tengo por aquí en el donde estoy escribiendo el libro. Denme un segundito, lo estoy buscando. Ah, no, lo noté aquí en el celular. Ah, Mauro Virgilio, ya ni siquiera, ya lo estaba intentando recordar mientras lo buscaba, pero ya me acordé. Mauro Virgilio. Mauro Virgilio, ¿quién es? Es un tipo que es ateo. Y es un... ¿Cómo se llama? Es un doctor. Bien, de hecho lo voy a buscar mejor para... para no errar. Él es un italiano. Bueno, él es un tipo que tiene doctorados en lengua semítica y en lengua, ¿cómo se llama? Antigua, en lengua antigua. Vale. Entonces, él obviamente sabe traducir sumerio, traduce, bueno, en realidad, entre comillas, sumerio, el idioma que habla los sumerios, el acadio, así que traduce acadio, traducía arameo, hebreo antiguo, griego, etc. Entonces, él escribe un libro que se llama La Biblia no habla de Dios. Así se llama el libro. Obviamente el tipo ateo. Pero el libro, lo que él escribe, porque yo lo estoy leyendo hace como 2 semanas nomás, una semana, ni siquiera 2 semanas, como una semana, es lo mismo que yo planteo. Yo leyendo los originales, los textos originales, no es que yo planteo que Dios es un extraterrestre y todo el tema. Bueno, no saben, pues el Kaiden nomás y la Javi saben lo que he escrito. Pero prácticamente yo le doy un sustento, entre comillas, histórico-científico a la existencia de Dios en base a los textos, tomándolos como si fueran literales. Eso es lo que yo hago en el libro, básicamente los primeros 3 capítulos. El cuarto capítulo ya empiezo a hablar de otras cosas. Y Mauro Virgilio hace lo mismo. Él, siendo ateo, él dice: miren, yo no creo en el Dios del catolicismo, pero hay muchas cosas en la Biblia que son literales. Entonces, yo creo, dice él, que hay una raza que se llama Elohim, que significa poderoso, dioses, gobernante, etc. Hay una raza que llegó en su momento, que está dirigida por 3 seres, que uno se llama El, el otro se llama Micael y el otro se llama Ruaj. Y ellos son los que dirigen todo esto y son los creadores y todo el tema del universo. Entonces le empieza a hablar ahí de que ellos nos crean y todo el tema y al final después me puse a mirar, a leer y comparar. Y dije, oye, esto es lo mismo que yo estaba diciendo. Y por eso también entendemos, la Biblia nos da a entender también de que existen otras deidades santas, que existen otras deidades que nosotros le llamamos santos, seres que hacen el bien y que tienen la misma visión que Elohim, que Dios, por así decirlo, pero que son inferiores a esos tres que se presentan, que nos crean. ¿Cómo sabemos eso? Por el Salmo 82, que dice que Dios gobierna entre dioses y que Él juzga entre los dioses. En otras palabras, hay más dioses. Y por eso también en Éxodo 20, en versículo 2, cuando dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué te dice no tendrás dioses ajenos? Porque hay más seres de esa raza, solamente que ellos los gobiernan. Ahora, ellos cuando crean, los Elohim, cuando vienen aquí a crear la tierra, ellos crean muchas cosas. Entre ellos, yo pienso que ellos crean muchos seres que nosotros no conocemos, por ejemplo, y muchos seres que eran dinosaurios. Y eso también lo describe el libro de Job. El libro de Job dice de que nosotros convivimos con dinosaurios. Existen también registros arqueológicos encontrados en Perú, encontrados en Ecuador y en algunos lugares de Latinoamérica y de Estados Unidos. Ya se han encontrado piedras, por ejemplo, con dibujos contallados de dinosaurios que datan de más de 5.000 años. En otras palabras, por lo menos 5.000 años atrás habían dinosaurios acá, vivos todavía. Y no es como la ciencia dice que se extinguieron hace 600 millones de años, 60 millones de años, disculpen. 66 millones. 66 millones de años, y que nosotros a los 60 millones de años nos venimos del Homo sapiens y todo el tema. Yo pienso que eso
El tema de la evolución, cuando tú lo intentas hacer calzar a la fuerza con la religión, no sirve, pero sí serviría si unos extraterrestres nos crean el tema de Adán y Eva y todo, eso sí tendría lógica. Y sí tendría lógica los dinosaurios y el diluvio, por ejemplo, porque en el diluvio se extinguen las grandes criaturas que estaban haciendo daño a la humanidad. ¿Por qué? Porque también en la humanidad hace híbrido, según algunos libros apócrifos y según algunos profetas como White. Dicen que los antediluvianos tomaban estos dinosaurios que eran buenos y los mezclaban y hacían híbridos. Entonces, pero ellos tenían una tecnología distinta a nosotros. Ellos tenían una tecnología más cercana a los Elohim, porque ellos veían, bueno, Adán y Eva veían a Elohim a la cara, a él, que es el Dios Padre. Entonces, por ende, ellos tenían otra tecnología, ellos tenían otro entendimiento, otra cabeza. Ahí Y de nosotros. hecho, una de las curiosidades más grandes que, y yo creo que una de las pruebas más grandes que nunca la he mencionado en el libro secreto, porque es parte de mi estudio personal y que no sé por qué no la he nombrado, pero es el tema de la esfinge egipcia. La esfinge egipcia nos demuestra de que hubo una civilización superior a los egipcios mucho antes de los egipcios. ¿Por qué? Por su sistema de erosión. La esfinge, todos conocemos que es un león con cabeza de hombre. La cabeza de hombre, que fue esculpida por los egipcios, tiene la erosión del viento. En otras palabras, se desgasta, su desgaste es horizontal. Pero la parte de león tiene un desgaste vertical, como que hubiera caído una lluvia tremenda y que hubiera estado sumergido debajo del agua. En otras palabras, hubo una civilización antes donde vivían los egipcios, y yo pienso que son los antediluvianos, Gilgamesh, Nimrod, todos esos tipos que estaban ahí antes según la Biblia, y que ellos en su civilización, en su tecnología que tenían, ellos igual hacían esculturas, hacían cosas, y después del diluvio obviamente quedó el león, y cuando llegan los primeros egipcios y empiezan a gobernar, ellos hacen la escultura por la cabeza, la achican y hacen la cabeza de la del egipcio. Porque Eso igual lo se pueden decía que buscar, ¿eh? había una segunda esfinge, igual se decía. No sé si sea real o no, pero se decía que, o está el mito, de que hay una segunda esfinge dentro de las pirámides. Si no estoy mal. A ver, posiblemente no tengo idea. Sí, Pero lo pero que sí si no busqué daban es lo permiso otro. para entrar, porque como eran de las siete maravillas del mundo, no se podía alterar. Entonces, por eso no dejaban investigarlo. Sí, pero ahí pueden buscar, por ejemplo, el tema de la esfinge de las erosiones, que la cabeza es la única que está erosionada por el viento y lo demás es agua. Así que es bien interesante el tema de la esfinge de cómo era antes. Posiblemente era un león o un chacal. Y lo otro es que la esfinge tiene algunas cosas que no las dejan abrir nunca. Las abrieron una vez y no las abrieron más y no se dijo que había. Por ejemplo, en la cabeza de la esfinge hay una bóveda secreta hacia el interior de la cabeza es hueca. Pero, y hay fotos de eso y todo el tema de los años 20 cuando se hizo los hallazgos, pero las personas no quisieron sacar nada ahí adentro. Ahora también, otra pregunta interesante, ¿cómo se iluminaban las pirámides? Porque no hay rastros de hollín en toda la pirámide. ¿Cómo se No hay. iluminaba? No, no hay. Ahí me dejaste mal. Lo hacían sin fuego, ¿cachai? Entonces, ¿cómo iluminaban dentro? Y posiblemente, por lo que hemos estudiado y por lo que se ha descubierto, por ejemplo, estas pilas que se encontraban, estas pilas antiquísimas, ay, no me acuerdo el nombre ahora, pero unas pilas árabes que encontraron, que tenían 0,1 voltios, 0,3 voltios. Eso es suficiente para prender una luz muy primitiva, pero prender luz, una linterna primitiva. Entonces, posiblemente los egipcios iluminaban con electricidad, porque tienen muchas partes de sus templos que tienen cobre, que es un conductor eléctrico. Entonces, hay cosas bien interesantes y tienen oro también en otros lados, que es mucho mejor también, conductor. Uy. Javi, ¿cuál es tu visión sobre esto? De lo que podría haber sido como el inicio del ser humano en este temita.
Uy, no sé, yo soy totalmente ignorante con estas cosas de historias y a mí el Dani de repente en el podcast me hace como pregunta histórica y me dejan vergüenza. Yo le he dicho que no me haga estas preguntas porque yo historia iba a dormir, literal. O sea, yo soy lo menos humanista que tú puedes ver en la vida. Así que esos temas como de investigación arqueológica, del inicio de la vida o cosas así, en realidad yo no investigo porque no me llama mucho la atención. Pero con todo lo que conversaron ahora, yo creo que igual puede ser posible, ¿por qué no? Sí, de hecho, nosotros igual hemos hablado en el podcast que la generación de personas que estaban vivas antes del diluvio era una generación totalmente tecnológica, que nosotros no tenemos como esa preconcepción de la era del hombre tonto que con suerte estaba descubriendo el fuego y ahí se quedó, pues como que estuvo en el descubrimiento del fuego como por 1000 años hasta que llegaron un poco de cosas extra, no sé, como que se le prendió el foco a uno y empezó como a investigar otras cosas. Pero yo al menos en ese aspecto no creo en la evolución que venimos del mono, entonces no, para mí el ser humano fue creado como somos ahora nosotros, tú y yo y tú, como la gente que está viendo. Entonces, si nosotros ahora tenemos este conocimiento, ¿por qué no lo pudieron haber tenido las otras personas? O sea, ¿por qué no hubiese podido ocupar, por ejemplo, ese tema de la esfinge para guardar cosas? O sea, una bóveda secreta, o inclusive las pirámides, u otras construcciones en el mundo antiguo, que en realidad, si uno lo pone a se pone a pensar que supuestamente estos humanos antiguos de muchos años atrás no tenían la tecnología que nosotros tenemos ahora, ¿cómo realmente pudieron haber hecho esas cosas? O sea, no sé, yo no me imagino las pirámides sin la tecnología actual. No sé qué métodos habrán ocupado los egipcios. Yo no tengo idea, como dije, yo no tengo idea de nada. Tengo ningún tema histórico, pregúntame de biología, del funcionamiento humano. Ahí sí, ahí andamos bien. Pero de otros temas, no cacho nada. De hecho, un tema ahí que dijiste bien importante, la pirámide de la dinastía 4, de la dinastía 4 de Egipto, es la pirámide más famosa, que es la de Giza. Esta pirámide se demoró, según la misma historia egipcia, que está en, esto lo pueden ver en los jeroglíficos, en los papiros que se han encontrado, en las ruinas arqueológicas, dice que se demoró 20 años en realizarse. Con la ayuda de los dioses, se realizó en 20 años. Ahora, Y acá en Chile para arreglar un hoyo en una vereda se demoran 1 año. Y es un hoyito pequeño en una vereda o en la calle. a veces Estamos pasa. hablando. Otra cosa interesante de esta pirámide es que las piedras de la cantera de esta pirámide, la cantera donde se extraían estas piedras, estaba al otro lado del Nilo. Y cada piedra pesaba alrededor de 80, 90 toneladas, hasta 100 toneladas podía pesar una piedra. Y estaban cortadas perfectamente Eso es por súper. cada cuadrito. Entonces, se sacaba una cuenta matemática normal para hacerla en 20 años y tenían que trabajar sin parar. Y poner un bloque, llevarlo desde la cantera, pasar el Nilo, por más de 6 kilómetros tenían que llegar desde la cantera hasta la pirámide, y cada persona la tenía que poner en 2 minutos cada bloque, porque son miles y miles de bloques, para que te diera los 20 años de construcción. Claro, pues y Imposible. algunos tenían que subirlas, pues. Entonces, Sí, ya se falta. imposible. Sí. Es un tema matemático, es imposible. Ahora que confirmaron todo este tema de que existió vida extraterrestre y que hemos tenido contacto desde los 40, yo pienso que hemos tenido contacto hace mucho antes. De hecho, la misma Biblia nos muestra de que hay contacto desde mucho antes, y los otros libros Desde como el siempre. Mahabharat, ¿sí? Desde el inicio. De hecho, el primer engaño en la Biblia es un extraterrestre el que engaña, porque te dice que es Jaliel el que engaña a Eva. Ahora tú dices, ¿quién es Jaliel? Ese es el nombre original de Satanás, Del de colafiche. Lucifer. El Ese es su colafiche. nombre real. Jeliel, disculpe, Jeliel. Entonces él es un extraterrestre que engaña a la humanidad. Entonces se disfraza de una serpiente simplemente. Ahora en otras culturas también, pues los que bajaban en los Ziusudra, cosas así. Es un tema bien interesante. Entonces, nosotros hemos tenido contacto desde siempre con extraterrestres. El mismo Dios, en el mismo libro que tú ya estás leyendo, Kaiden, doy muchos ejemplos donde aparecen naves literales en la Biblia
Pero las tradujeron como, ah, un nube, ah, gloria, ah, Espíritu Santo. Entonces, yo sí creo, por ejemplo, en la divinidad, en el Ruaj, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Yo sí creo que Micael después se transforma en Jesús y todo el tema, y también creo en Él, que Él es el, como la deidad suprema, que son uno. Yo sí creo en eso, como lo ve la cosmovisión cristiana normal, pero también pienso que muchas veces se tradujeron mal muchas cosas. ¿Por qué? Porque lo tradujeron gente con visión católica. Entonces, si un católico, con la cosmovisión que tenía en ese entonces, de que existía el cielo, que existía el infierno, que Dios vivía aquí en el cielo, etcétera. Por ejemplo, hace poco hablaba con un teólogo y que él decía, no, es que Jesús tiene que volver en las nubes de los cielos, como dice la Biblia, y tiene que ser así. Y no, así no va a ser. Va a venir una nave, es lógico. Entonces, la gente con su cosmovisión se cierra mucho porque piensan que la ufología derrumbaría la religión. Y es todo lo contrario, la ufología la reafirma más y Como la soporte. sustenta. Y le da un soporte científico. El tema es que hasta hace 3 semanas esto no era lógico. No estaba aceptado por nada el tema extraterrestre. Y ahora recién lo estamos aceptando hace 3 semanas, un mes quizás, de este tema que se hizo. No voy a decir más de un mes, pero llevamos súper poco. Entonces, ahora ya nadie te niega, no, que no existe vida extraterrestre. Ahora todo ya sí existe ya. Pero como que ya, listo, existe, ¿no? Como que a nadie le importaron Sí. un poco, pero en realidad es súper importante lo que Igual pasó. fue como que sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Sí, ah, ya, bacán. Bacán, Ya. existe el loco. Bueno, vamos a comer. Vamos Bueno. a hablar. Sí. Entonces, para mí es un tema bien importante este tema, y más que nada por lo que viene a futuro. A ver, ¿qué es lo que viene a futuro? Muerte, De destrucción. tanto que... Bueno. A ver, dejar mi apunte. Se vienen Esto cositas, rellena. en pocas palabras. Serán cositas. Sí, rellena bien. Estoy buscándolo. Apuntes del podcast. Ver, Javi, pregunta. ¿Tú qué crees que haya en el fondo del mar? O sea, el 95% creo que es, que todavía no se ha descubierto. Agua, quizás algunos seres medios estrambóticos que no nos imaginamos que puedan existir por todo el tema de la presión, la falta de la luz, no sé cómo, no sé bien si existiría el oxígeno ahí abajo, bueno, me refiero, no al oxígeno así que nosotros respiramos, pero el agua igual tiene como algunas partículas de oxígeno, H2O. Entonces se entiende, pero para que no, después no me digan es agua. Pero yo creo que eso, o sea, lo más estrambótico que una vez, así como que me puse a investigar y vi como estos bichos que hay, así que parecen como arañas gigantes, que no sé, uno las ve para arriba y son gigantescas, y ahí fue como que ya no quiero ver más. O por ejemplo, no sé, que haya una criatura gigantesca así tipo el Leviatán. ¿Creen que Yo exista algo creo así? que sí tiene que existir algo, porque, o sea, Obvio. si lo tomamos, si, o sea, si usamos como el mismo raciocinio que usamos para decir que no somos los únicos que viven en el universo, ¿cómo va a haber tanto espacio en el planeta sin que se ocupe? O sea, inclusive en lugares inhóspitos como la Antártida o lugares cerca de los volcanes con temperaturas, por ejemplo, muy extremas, que un ser humano normal no podría subsistir por su propia cuenta. Hay microorganismos que viven ahí, hay bacterias, hay hongos, hay virus que sobreviven a esas condiciones, inclusive nuestro estómago, que es un medio muy ácido que no sobrevive nada. Este bichito, el famoso, la bacteria del Helicobacter, vive de lo más feliz y tranquilo ahí. Y ahora, no, Nada. cuando nosotros nos enfermamos, cuando entonces que tenemos el Helicobacter, no es porque nos hayamos contagiado, sino que es porque siempre estuvo ahí, pero ahí, pero justo en ese momento empezó a hacer daño. Pero nosotros en nuestro organismo tenemos un montón de bichos que no tenemos ideas, por decirlo, bichos, son microorganismos. De hecho, hasta parásitos podemos tener dentro del cuerpo que no sabemos.
Entonces, si hay microorganismos o si hay organismos vivos, por decirlo de alguna otra forma, viviendo dentro de nosotros, por ejemplo, en el ácido estomacal, en la Antártida, en los volcanes, yo creo que igual en el espacio tiene que haber algo vivo por ahí, no, quizás no en el espacio mismo, pero a lo que voy es que yo creo que tiene que haber algo vivo ahí, si sea algo extraño, estrambóticamente grande, no sé cómo el Leviatán, o estas arañas gigantes que espero que no existan, o algunos bichitos así, no sé, por otros microorganismos, pero yo creo que tiene que haber algo por ahí. De hecho, me acordaste de este otro tema que vamos a tocar en el podcast. Aquí estoy puro spoileando Sí, porque estaba Muy bien. investigando varias y haciendo guiones poquito de todo. Pero hay un tema importante que son los mapas del siglo XVI, XVII, XVIII, siglo XIV, siglo XV, que son mapas antiguos vikingos, de antiguos cartógrafos. Y todos te hablan de algo interesante. Hasta el siglo XIX, todos los mapas te mostraban que la Antártida tenía una parte en el centro que era como una dona, y en el medio había como una montaña. Y ahí, en esa parte, no era congelada. Era la única parte no congelada de la Antártida. Entonces, y todos los mapas te mostraban lo mismo. Hasta que llegó el siglo XIX, llegaron los satélites. Siglo XX llegan los satélites. Y se mostraba la Antártida y se mostraba hielo. Aunque las primeras imágenes de satelitales dadas al público fueron en el año 2000, 2000 algo. Entonces, igual fue hace poco. Y muchas imágenes de Google, recuerden que están censuradas. Entre ellas las de la Antártida. Están censuradas. Entonces, es interesante el tema que dice la Javi porque el Leviatán, por ejemplo, que también estuve investigando hace un tiempo eso, hace unos años, me obsesioné con ese tema. Habían los submarinos, mandan geolocalización y mandan, y ocupan lo que usan los murciélagos, que es la ecolocalización, que es con ondas de sonido, ondas sonoras que mandan al mar y reciben lo que hay debajo, y así pueden saber cuántos peces hay, la mugre que se topen abajo. Que sea grande, obviamente, no toma cualquier pescado la ecolocalización. Y la cosa es que captan sonidos, pues captan los sonidos ahí, se pueden grabar los sonidos de las ballenas, se pueden grabar los sonidos de los delfines, y captan un ruido que viene de lo profundo a 10 kilómetros bajo el mar, y captan el ruido que un, de una criatura que nunca se había escuchado. Como lo del bloop, ¿o no? ¿Del qué? El bloop, que es, creo que fue acá en el Pacífico, que se decía que supuestamente era un desglose de hielo, pero que el sonido no les cuadraba con lo que podría haber causado un desglose de hielo. Porque igual decían que si hubiera una criatura gigantesca, por ejemplo, así tipo el Leviatán, que pudiera producir algún sonido, esa criatura debería de tener cuerdas vocales. Entonces, Claro. en algún momento tendría que, no sé, por ejemplo, que haber salido a respirar y en tanto tiempo la habríamos visto. Exactamente. Esa es como la teoría que hay. Porque me acuerdo, hace poco estuve viendo, no sé si son reales o no, pero que había muchísimos casos de sonidos así extraños, que incluso había uno que era, no me acuerdo qué tan potente era, que se había escuchado en todo el mundo, a nivel Sí. marino. Ya, ahí le diré. ¿Cómo se llama? Espérate que ahí dentro de escribirte. Tipo, uno de esos sonidos extraños que se escuchan era el tema de una criatura que se capta y que el ruido primero era de un animal con cuerdas vocales y lo otro es que el ruido que capta era de un animal tan grande que medía como tres estadios así de fútbol. Una cuestión gigante. Una ballena igual es grande, se mide como un estadio de fútbol adulta. Así que imagínate, era tres veces una Había ballena. azul, te creo, que me larga. Sí, son súper gigantes, esas cosas son monstruosas. Sí. Entonces imagínate, esto quizá era un come ballenas, no sé. Era una cuestión gigante. Entonces ahí
Hay como hartos misterios que se encuentran, sobre todo en el agua, que no sabemos qué es lo que hay. Hace poco también están saliendo más videos de cosas como sirena y cuestiones raras. Oh, sí, pues. Rex subió ahora hace poco un video de algo así, pues, creo Había que 2 semanas. subido uno hace unos meses. Sí. No sé, no me acuerdo. No vi la Eso. última parte de eso. Pero lo que No, sí. que un chico que estaba en alta mar Sí se empezó escuchaban los. a. Estaba en directo y se empezó a escuchar. Sí, cantos de sirena. Pero hace poquito vi otro video donde aparecía un OSNI, objeto submarino no identificado. Y era una luz azul que aparecía en el mar, pero en medio de la nada, sí, pero muy azul, intensa. Y ellos y fueron a grabarla con el bote. Y cuando estaban grabando, de repente se ve una persona ahí en medio de la luz azul. ¿Sabe? Entonces les da miedo y se van. Es un tema psicótico que posiblemente era una sirena, un tritón o algo. Entonces, son temas bien interesantes los también del agua, ¿qué hay debajo del agua? De hecho, ¿qué hay en las selvas? También no se También. sabe. El famoso caso del Lebugogo, del Lomo floresiensis, que desaparece en la isla de Flores, en Indonesia, que es como Esos el eran los que tipo. eran los medio caníbales, ¿o no? O sea, no Sí, sí, caníbales, sí. los que los mata hombres. Sí, los mata hombre ellos. Entonces hay hartas historias así misteriosas. El mismo paso de Arlov, ¿qué pasó con ellos? Entonces, y eso estaba en un bosque, estaba en lugares rurales y en Como la esto de misma Mission selva. 411, igual. Un Missing 411. Son puros casos misteriosos. Entonces, uno. El mundo es tan grande y a la vez somos tan pequeños en el universo. Imagínense, A me veces la pongo solo a curiosidad pensar en cuesta. eso. Exactamente. Es cuático el tema. Porque igual, por ejemplo, con el tema esto del pie grande, que se ha visto prácticamente en todo el mundo, incluso acá Rengo, sí. hasta en Chile. No me acuerdo quién, Magallanes, el que descubrió el este. No, no era. Aquí hay como un cruce acá al. Sí, Bueno. Magallanes. Sí, ya, O sea, el Magallanes. Pedro. No, ¿cómo se llama? No es Pedro Valdivia. ¿Cómo se llama este No, gil? el que descubrió como ese cruce que hay acá al sur. Ya, pero Magallanes, digámosle. Ya, Magallanes. Él en su diario, me acuerdo que esto me lo contó un amigo, no sé si sea real o no, no busqué información, pero me acuerdo que él en su diario relataba que, no me acuerdo a qué tribu indígena le había preguntado o le habían dicho. Que ellos veían de vez en cuando a estas criaturas semejantes a simios, erguidos, que le llamaban pata grande. Los patagones. Los patagones, posiblemente. Y después ya, esto que te conté la otra vez, igual que me pasó a mí, no sé si te acordáis, las dos Sí, experiencias sí, que sí. tuve yo con estos pies grandes, que fue ya en Castro, igual al sur, que vale. Ahora para el 18 de septiembre tenía pensado ir, pero me da igual como que me da cosita. Sí, es como que me dio miedo, mejor no. Como que miedo. No, sí, mire, lo que pasó ahora hace poco es que dos perros de la casa de mis abuelos desaparecieron. Entonces, eso, o sea, Así de la nada. hay mil posibilidades de qué pudo haber pasado. Pero uno, como es igual idiota, empieza a sobrepensar y dice, ah. Es Pasó por como tal cosa. el video de expectación TikTok con esto, como el loco que le roba las gallinas. Ah. Los Skinwalker. Sí. ¿Ese tema tú crees que sea real o que el tipo ya está pasándose del rayo? El tema es real. Yo pienso que es ¿Sí? un caso real. Sí. Pero yo pienso que son un tipo skinwalker, pero son muy antiguos, hace mucho que lo practican. Por eso es que se ven así negros. Son seres de maldad nomás. Ya no quieren volver a su forma humana. ¿Cachai? Es como las historias en México que contaban de las cambiaformas, de las brujas, que se sacaban las piernas
Y algunas se quedaban en esa forma para siempre, porque no volvían, no están, ¿eh? Como la Por decir voladora, mal. acá, ¿o no? Claro, Como algo así. a la voladora se sacaba los intestinos, ¿no? Sí, pero se tienen que sacar algo. Entonces, yo pienso que es un caso real lo que pasó ahí. O lo otro que podría ser, en vez de Skinwalker, podrían ser algún críptido inteligente, como el chupacabra, por ejemplo, pero el chupacabra no rapta cosas, pero el chupacabra es muy inteligente. Ha quedado Y ya muy está. claro. Sí, es un ser que tiene una inteligencia que uno no entiende cómo la tiene un animal, así Yo de creo que oye, hacen estas más que cosas. de que sea un su aspecto, lo que a uno más le da miedo es la inteligencia que pueden llegar a poder ser, poseer estas cosas. Sí. Aparte hacen estructuras básicas. Sí, eso igual como que te da, Es como ya te da. un pie grande también tiene como esa inteligencia. Sí, pues. Son los únicos rastros que se ven. Y los videos de pie grande así ya, como que la mayoría los toman como falsos, pero hay unos que te dejan pensando igual Sí. de qué podría ser eso. Pero en su momento en el YouTube primitivo aparecían videos de terror así de todo. Top 10. Duende, Miran acá en claro, cámara. ovni. Era bien interesante ese tema. Sí, en su buen momento de YouTube. Sí. El buen YouTube sin censura. Sí. Porque igual yo lo que pensaba que podrían haber sido estas cosas, volviendo al caso, yo pensaba que eran wendigos, pero el wendigo como que ya como que te creo, no sé, máximo una semana que haya estado como atemorizando, pero yo creo que ya el tipo ya habría pasado mejor vida si hubieran sido wendigos. Que puede ser un Wendigo recién experimentado, puede ser una persona y recién está empezando, entonces también depende. Por ejemplo, y cuando generalmente son en grupo los Wendigos es porque son adolescentes que están entrando en este mundo, la iniciación de un Wendigo, entonces como hacer travesura entre adolescentes, travesura entre comillas, porque son bien, bien brutales. Sí. Igual como, porque sí que sean, no sé, nahuales, no, como que igual no me calza mucho. Porque a fin de cuentas en nahuales como en algunos términos a veces son protectores o a veces son maldadosos, pero no sé que lleguen como para que lleguen a tener tanta maldad como para hacerle esto al tipo, que ya de por sí al, ¿cómo se llama? A la mascota al vecino se la dejaron ahí enfrente. Entonces igual Si te está. fijas en los videos, como que están jugando con él, o sea, como que se entretienen con su terror, con su miedo, porque si ellos hubieran querido hacer algo, Sí, esa además criatura que hace ya lo rato habían se hecho. le hubieran piteado. Sí. Esa misma noche que él se quedó en la carpa, era totalmente indefenso. Sí, Ese día que vulnerable. se quedó inconsciente también. Sí, pues porque igual ahora Entonces, decían que había como que dos bandos. sí, Entonces, pero yo no pienso que sé es si un sean dos bando. bandos. Yo pienso que es uno que se están entreteniendo con él y lo tienen como un perro que muerde su juguete nomás. Y a él no le importa de maltratarlo. Entonces, Interesante. yo pienso que eso es lo que pasa ahí en lo que le está pasando a él. Y mi recomendación con él, yo hubiera disparado hace rato. Porque él no les dispara, él lo No, como que está se ahí nomás. miran, los mira, sería. Los mira nomás, sí, pero yo hace rato hubiera disparado a estas criaturas. Al final se están invadiendo, están robando y está corriendo peligro tu familia. Porque un día se van a aburrir de jugar contigo y de nada. Sí, Y hasta si ahí va a son presa llegar. fácil. Exactamente. Sí, incluso ya estaban en su casa, merodeando el terreno. Sí, pues uno se había subido en el En el techo, techo. en el vecino, En como el una garage se había en metido. el garaje, pues ya se había metido. Sí, entonces. Está guático el tema. Así Ya, es. chiquillos, ¿qué les parece si lo dejamos por acá? Sí, estuvo bueno. Me gustó la charla. Entretenida. Javi, ¿algo que quieras decir? Tengan cuidado donde se meten porque a veces las cosas no son muy bonitas. Bien. Recomendación final de la tía adulta. La tía Javi.
La tía Javi. Vamos a decirla ahora en vez de Javi Nutria. La tía Javi. No, mejor Javi Nutria, tía Javi, me vejenta mucho. Por hoy no va, por hoy tía Javi. Dani, ¿algo quieres decir? No, un gustazo haber estado acá. Ya somos el cuarto entrevistado, por lo que estoy leyendo en el título. Sí. Tan bueno, yo vi una nomás de las entrevistas que hiciste con tus amigos. Y ¿cómo? ¿Con el Apil? ¿O con el sí. Chris? El Apil tiene buena historia. Sí, tiene buenas historias. Y nada, me gustó el formato, está entretenido, es como una charla nomás amena, ahí sí. entre compas. Y bueno, tanto de mucho éxito también. Ojalá un día te puedas dedicar a YouTube, amigo. Ojalá. Y se nota que lo haces por un lado por amor al arte, pero también intentas tener algo. Sí. Así que ojalá te salga, compita. Esto va para más. Uno va creciendo a poquito. Los primeros 1000 son los más difíciles. Y sí, después ya empieza uno a repuntar y a repuntar. Sí, sí, la idea es hacer una colaboración con gente grande y ahí te empiezan. Aunque yo me acuerdo de mis colaboraciones, nunca fue con gente grande, hasta que después se hicieron grandes. Por ejemplo, Rix yo lo conocí como con 2.000 seguidores, 3.000 seguidores. Y ahora tiene mucho. Entonces, yo me acuerdo que para llegar yo a los 100 me costó como 3 meses. Yo antes subía el podcast y lo escuchaba yo y el Arce. Lo escuchaba todo el día. Ya, claro, ahí le ponía play. Entonces, y al principio me daba vergüenza, era como otra onda. Pero uno se va soltando a poco, así que es bueno soltarse, es bueno hacer estos capítulos. Porque así la gente también familiariza un rostro al canal. Entonces, pero ahí todo el éxito, hermano. Que te haya muy bien, ¿no? De verdad, está bueno este formato de entrevista. Y así que yo entonces les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación. Y tú, personita que estás viendo, si quieres ser parte de estas entrevistas, recuerda que puedes contactarme vía Instagram, Discord o en mi correo de contacto, que está todo aquí en la descripción. Así que sin más, nos vemos en las tinieblas.